la época del Mundial, 78, comenzamos toda la actividad periodística. Pero era un momento difícil, sabíamos que en la radio no se podía dar saludos, no se podía dedicar temas musicales. En algunos casos la información primero debía pasar por unos filtros antes de salir al aire. Trabajo en Radio Panorama, soy coordinador general de la radio. Hago la producción de Libertad de Opinión. Lo bueno que te da esta profesión de que te obliga a estar informado y lógicamente que te tienes que nutrir de otro, a lo mejor de otros periodistas, a lo mejor de otros medios, pero soy un enemigo de cortar y pegar. No, un hecho trascendente sin lugar a dudas es lo del 16 de diciembre del 93, que para mí particularmente ha sido muy importante, que fue nada más y nada menos que la quema de tres poderes. Durante toda la mañana, el 16, salimos por la BBC de Londres, que fue un contacto durante horas, porque entendía la BBC de Londres que era lo más importante que estaba acaeciendo en el mundo. Durante todo un año y medio recorrimos todo el interior con Libertad de Opinión, con notas especiales, y me ha emocionado algunas vivencias, cuando encontraba gente que a través de la radio le habíamos solucionado un problema. O sea, eso es la radio. La libertad de prensa no es difícil, no la veo en todos estos años, no la he visto ni creo que la voy a ver en ninguna parte del mundo. Es algo con lo que tenemos que convivir, donde el medio donde estés trabajando tiene su línea. Si estás trabajando en el medio del Estado tendrá su línea, si estás trabajando en un privado tendrá su línea, pero creo que la libertad de prensa la haces vos. Bueno, dentro de la herramienta, para mí el celular, el smartphone, que te permite estar conectado con el mundo, parece maravilloso, por eso lo tienen que aprovechar mucho y encontrar la forma de que esa tecnología les sirva para desarrollar lo que queremos hacer nosotros, que es hacer periodismo. Creo que todavía no ha alcanzado su techo internet. Ya podemos, cada uno puede tener su propia, si se quiere, estructura de pensamiento, sin estar pensando en si esta empresa piensa de esta manera, yo no puedo pensar de la otra, o si esta institución piensa. No, directamente marcamos nuestra pauta siendo responsables. Es fantástico que los chicos, que ustedes tengan la posibilidad de estudiar en una carrera y que, bueno, se les entregue un título, que salgan con ese título a buscar trabajo. Me parece maravilloso.